partido flojo, por lo menos no se perdió, que me parece que después de los 30 del segundo tiempo era lo importante. Contanos un poco cómo lo viste. No fue flojo. Creo que jugamos contra un rival que tenía mucha jerarquía. La parte de anular el juego del rival, Alvarado lo hizo bien. Por ahí nos faltó el peso ofensivo, de crear situaciones de gol. Por eso, por un lado me voy conforme, por otro no, porque bueno, la idea era ganarlo el partido. El Hugo Romina ponderó la marca de Alvarado justamente, dijo que le costó por el sistema defensivo que ustedes tuvieron. ¿Qué le faltó para ganar al equipo local? Más peso ofensivo, más presencia en las transiciones. Pero bueno, es verdad, el sistema, tratamos de que Quilmes no juegue, es un rival que tiene jugadores que juegan muy bien, pero bueno, esa es una parte del fútbol, la parte ofensiva que es muy importante, prácticamente creamos muy poca situación. Gabriel, ¿cómo sentís que afectaron las bajas a Alvarado y en este sentido el armado del equipo? ¿Cómo viste, por ejemplo, a Franco Malagueño por el sector izquierdo, esos cambios que tuviste que hacer por todas las ausencias que hubo hoy? No, los chicos que ingresaron lo hicieron bien con otras características. Lógicamente que la falta de Beliné, de Becker, que te dan esa jerarquía que siempre hay que tener. Malagueño lo hizo muy bien por izquierda, la verdad que no se dio cuenta del perfil. Por eso te vuelvo a repetir, una parte del juego el equipo la hizo bien y nos faltó la otra para poder ganarlo, ¿no? ¿Cómo está la chance para entrar al lote reducido? ¿Cómo la ves? No, yo mientras haya posibilidades de matemáticas, siempre estamos confiados que queremos entrar y vamos a seguir luchando para entrar al reducido. Lógicamente que el margen de error se va achicando a medida que pasen los partidos. Gabriel, ¿el empate sigue sirviendo igual a falta de pocos partidos para esta Primera Nacional? No, el resultado era ganar. Pero bueno, no se pudo y ahora hay que pensar en el que viene. ¿Esta es la categoría más difícil del fútbol argentino? ¿El ascenso a la Primera Nacional? Sí, porque es muy pareja. Porque del último al primero no hay tantas diferencias, más allá que puede haber diferencias de nivel de números, de tabla, pero no de juego. Sí, es muy difícil, muy difícil. Gabriel, ¿qué le pediste a Malagueño? Le tocó jugar con el perfil cambiado y ese doble cambio sobre el final que ingresan a Leo y Boazo, ¿cuál fue la búsqueda? Bueno, a Malagueño y a Bettini le pedí que jueguen los duelos con los laterales de Quilmes, que pasan mucho el ataque. Y los cambios fueron porque Bettini ya estaba con algunos calambres en el gemelo y Guille había dado todo, entonces con Boazo por ahí tiene buen pase y lo que pretendíamos es un pase gol ahí en los últimos minutos, y a Leo que haga lo mismo que hacía Malagueño por izquierda y Malagueño por derecha. ¿Pensaste antes del partido en cambiar el esquema con tantas bajas, con tantos jugadores que fueron bajas? No, porque no teníamos los jugadores para hacer otro esquema que este, es la realidad.